Escuela de Fútbol Vegas Alta, 0 balón al área, al portero del Ilimense. Abre balón para la parte derecha para Aitor. Aitor, balón ahí al área, balón al área. Vamos a ver si lo recupera el Ilimense, preparándose incluso por ti. Hay falta. Falta 0, Paco va a sacar la falta. Vamos a seguir un poquito más suerte que la semana pasada en Quintana. Incluso. No, no es Paco, ¿eh? No es Paco, ¿no? Pero no es Paco. El portero. Moviendo la Escuela de Fútbol Vegas Alta. Balón y el área. Larguero. Minuto 11 de partido de este primer tiempo, se adelanta el marcador. Escuela de Fútbol Vegas Alta, en verdad que ha sido propia puerta, ¿eh? Vegas Alta. Ahora sí es Paco que va a lanzar la falta. 15 minutos de este primer tiempo, pierde el Ilimense por 0-1. El balón ahí se pica al área, vamos a ver ese balón que va para Ismael, despeja momentáneamente las filas del equipo de Vegas Alta, trata de recuperación del campo Ilimense, abre para la parte derecha. ¡Cacho! Bueno, pues saque de portería. Vamos a ver, tenemos a Ismael, vamos a Ismael, la velocidad de Ismael, pues va Ismael, muy largo, dentro, sale el portero, Ismael. Balón al poste. Balón. Se acaba con esta falta, balón y al área de Escuela. No, este balón al área. Balón que despega momentáneamente la fila del equipo. Salta en Salamina por 0-1. Balón se pica y al área. Uy. No, este balón de Ilimense, este balón por enfrente de aquí a puerta, vamos a ver el número 15, Mario. ¡Muy bien ahí! Pues sigue perdiendo el Ilimense con Vega Santa por 0-2. La clasificación la mueve Don Benito con 9 puntos, Quintana 9, Escuela de Fútbol de las Altas 8 puntos, Inicia 7, Calarrubia 7, Monterrubio 7, Olímpico 6, Ginástico Unito 6, 5 para el Buey, 4 para Lili, Pense. ¡En la segunda!
Tiene fuerte peligroso la partida del IBIBIS. Saque de portería. Marca jugada Mario. ¡Viene, viene! Balón por los aires. Balón atrás. El partido ya llega a su 45. Ahí tenemos a Ismael con el balón. Ismael pica el balón y al área. Vamos este balón en el área. Vamos este balón cerca de la puerta, Juan. Juan, vamos este balón, vamos este balón. En tiempo de descuento, marca Mario. Bueno, emocionante en estos últimos minutos. Bien, se quedó el partido que ha enfrentado Limitense de juvenil y Vega Alta al final. Limitense 2. Escuela de Fútbol Vega Alta 2. Bien, Finestrocio, emocionante partido frente a Vega Alta con ese empatado. ¿Qué partido, no, Ismael? Buen partido, la verdad. Salió muy flojo, pero al final hemos... Este va a decir que ese primer tiempo termina con 0-2. Bueno, primer turno, sí. Después de 2-0, cuesta arriba, ¿no? Ha sido la animación del entrenador en el descanso que nos ha sacado más animados y todo. Sí, sí. Si hubiera un par de partidos más, quizás podría haber cambiado más resultados, ¿no? Pero vamos, un empatado está bien, ¿no, Ismael? Sí, está bien. A seguir entrenando y para el próximo partido. Muy bien, vale, bueno, pues bueno, gracias, socio. Gracias. Creo que el resultado final de Ilipense hasta la media 2. Escuela de Fútbol Vega Alta 2, Valentín Centeno esta tarde, lluviosa de sábado. Bueno. Valentín Centeno, de Leosibio Mata, muy buenas tardes. Noche.